Bienvenidos al canal de Titanic barra baja 1912 o de Titanic 1912. Estamos hoy aquí en otro vídeo de Ship Simulator 2008 y vamos a hacer otra misión. Una misión que imagino va a ser esta: la carga de contenedores en el puerto de Rotterdam. Vamos a ver qué nos dicen en esta misión. Pues ya está, carga los contenedores en el gran porta contenedores Permas. Pues vamos a darle, creo que vamos a tener que usar la grúa y eso no sé cómo se hace. Así que vamos a ver cómo es esto. Bueno, aquí estamos. Número de contenedores a transferir, 4. Cargan los últimos 4 contenedores en el porta contenedores. Muy bien. ¿Y cómo hacemos esto? Vale. Vale. Y bajar. No tenemos controles, así que no. No quiero reiniciar la misión. Lo que quiero saber es cómo subir y bajar Vamos a presionar teclas. Joder. Hasta que... No, esta es la pausa. No. Vamos a mirarlos en los controles. Controles de grúa. Ah, vale, avance página y retroceso página. Ahí está, vale. Vamos a hacerlo. Tiene que haber un botón. A ver, un botón para... Ah, el botón home. ¿Qué botón es ese? El enter, mismamente. Ya está. Ahora... Y lo centramos. Entró.
Madre mía, qué tino tienen que tener los de verdad. Soltado. Bueno, vamos a subirlo un poquito. Y a bajar. Vamos a ver por qué no entra. Entró. Bajamos el brazo. Subimos el brazo. Y vamos a bajarlo. No, estás pasando. Vamos a bajar. Vamos a por el siguiente.
y bajamos el contenedor. Me he dicho bajar. Bueno, pues ya hemos completado la misión. La vamos a dejar en un 4 porque está interesante esto de lo de la grúa. Y nada, vamos a ver si está marcada como hecha. Vemos que sí. Así que nada más. Nada más en este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Dejar comentarios si queréis. Adiós.